Y buenas, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a estar en la parte número 7. Wow, ya 7 partes, chicos. De analizando mangas, criticando mangas del concurso de por el 100 aniversario de Tezuka. Y pues antes que nada, chicos, quiero agradecerles mucho por apoyar esta serie. En serio, se los agradezco bastante a toda la gente que se suscribió, que me ha estado apoyando, y estoy muy contento, la verdad, por eso. Espero que les siga entreteniendo esto, que esta serie siga teniendo un poco más de éxito, y díganme en los comentarios qué video les gustaría ver. Pero bueno, vamos a lo que venimos, ¿no? Entonces, toca ver los mangas en español, y déjenme decirlo, pero es que metieron muchos mangas. Es que mira, aquí vemos uno nuevo, este es otro nuevo, dos. Este ya estaba en inglés, lo pasó en español, vete tú a saber por qué. Bueno, uno, dos, me imagino que combinó los dos capítulos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 mangas. ¡Wow! En serio. Bueno, va a ser que este, va a ser este video, va a ser un poco más elaborado, un poco más largo. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? Entonces vamos a ver estos mangas. ¿Y con cuál empezamos? A ver, vamos a empezar con Show. No, Show Your Fate. Ok, Show Your Fate. Es un manga creado por Susaku. Me gusta mucho su portada, tengo que decirlo. La portada es muy llamativa. Se ve muy bien su arte, nomás solamente viendo la portada. Y bueno, vamos a ver su obra, a ver qué tal está, ¿no? Este es mi primer día. ¡Wow! Ok, viendo nomás el puro texto, yo creo que se ve muy bien, la verdad. Es que viendo el puro texto, a mí me gusta, o sea, se nota que sí se nota la letra, no como en otros mangas que hemos visto. En la secundaria Copérnico, ok. Ahora, la cara de la protagonista me encanta, me gusta, se nota que está contenta. Se ve muy bien el fondo, tal vez le faltó trabajar un poquito más el fondo, se ve un poquito. Se ve el degradado, pues, de Photoshop, Bueno, yo le digo degradado, quién sabe si lo hizo en Photoshop, no sé. Pero me gusta, o sea, ya viendo las dos viñetas, me agrada, me agrada, me agrada. Me pone ya en el setting del mundo, ¿no? A ver, vamos a seguirlo viendo. Oye, pero no se presentó, no dijo su nombre, ¿no? O sea, un gusto conocerlos y esta es mi coneja Luna. No era como, un gusto conocerlos, soy tal persona y esta es mi coneja Luna. Pero no se presentó, ni siquiera dijo su nombre. Ok, creo que pasaron a la acción rápidamente. Van a hacer un volcán así súper random. Hicieron, bueno, no sé, está medio raro, ¿no? ¿Qué pedo? Alberga vida en su cabello. Ok, eso es bastante original. O sea, ok, bueno, pasó en Orton y el mundo de los Kien, pero cool. ¿Qué pedo? Oh, son planetas. Mercurio, yo soy Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano. Neptuno. Mi nombre es Gaia. Bueno, tiene sentido. Ella es la Tierra. Ah, la. ¡Órale! Oye, estuvo. ¡Órale! Oye, está bien. Ah, pues claro, ya. Tiene sentido. Mercurio, Venus, Tierra, Marte. ¿Cómo era? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Me imagino que el profesor es el Sol. Sí, ¿no? Porque se llama. ¿Cómo digo que se llama? Ilios. No sé si hace alusión al sol,
Pero vaya, qué historia tan interesante y original. Muy original. Y creo que sí le veo futuro a un slice of life. Y habla también un poco de la concientización humana. Por eso no se presentó. Y por eso la coneja se llama Luna. Está bien, ¿eh? Oye, este manga sí me impresionó. Del grado de creatividad del autor. Y hacer como un slice of life de planetas. Está bastante bien. Está bastante bien, fíjense. Ese sí me gustó mucho. Tiene demasiado potencial. Me dejó pensando. Se llama Sold Your Fate. No entiendo qué tiene que ver su nombre con lo que trata la serie. Debe ser algo en otro idioma, soul, la palabra soul, algo así. Pero, wow, esta historia muy buena, ¿eh? Creo que la historia más original que he visto con un buen dibujo, un dibujo bastante decente y que puede llegar a ser un buen slice of life. Este one shot yo creo que sí da pie a algo un poco más grande. Si lo leyeran los autores que son los jueces, yo creo que sí levantarían la ceja. O sea, porque al principio estás como la expectativa de por qué no se presenta, qué rayos está pasando, por qué crece vida, por qué actúa normal también. En fin, yo creo que sí, ¿eh? Sí, entra. Sí entra muy, muy adentro del concurso. O sea, yo siento que es un digno candidato para el concurso, sin duda alguna. Así que pasemos con el siguiente manga. Ok, el siguiente manga es Carcelero, capítulo 1, El Candado. Vamos a verlo. A ver, dice. Oye, la letra, el font. Ay, güey, está. Es. Sangrita se llama el font, ¿no? ¿No? Bueno, no sé. Está muy feo el font. No uses eso. Empezando mal. Pero bueno, voy a leer. Tiene 17 años. Leo y Mayra, Alice, Rulian. Es que la letra está. Uy, no, es que elegiste la peor letra, viejo. O está muy pequeña, yo creo que la dijiste. O elegir otra letra simplemente porque está muy pequeña. O sea, y te debiste dar cuenta cuando estaba haciendo el manga, ¿no? O sea, creo que la historia está muy interesante, pero la font la cagó. Está medio raro su dibujo. O sea, está raro en el buen sentido. O sea, es raro su dibujo. Está muy expresivo. O sea, simplificado, muy simplificado. Muy simplificado los fondos. Pero creo que sí tiene un nivel de detalle peculiar. Sí, está muy, muy cool su dibujo, de hecho. O sea, como que dibuja muy delicado. O sea, delicado, muy pequeño. No, no, no sé si me entiendo. Me cago en la hosti. What the fuck. Tiene un poquito de comedia, sí, mucha comedia. Está curada su dibujo. O sea, está curada, está muy. Muy cool. Pero te digo, no me gusta la font. Y bueno, metió el capítulo 2. Pero es muy corto. Sí, tiene. Tiene ese arte de dibujo un poco gótico. Y los ojos son peculiares. Pedazo. Oh, bueno, es español, me imagino. La persona que está. Que hizo este manga. Y aquí el fondo sí está muy bien. Pero hay partes donde flaquea eso. A ver, el autor se llama Paco. Paco el Chato. Sí, tiene un. Bueno. Tiene un dibujo muy peculiar, me agrada, pero creo que pudo haberlo notado más, ¿sí? Así como el nivel de detalle que tiene esta cara. O hacerlo al nivel de detalle esta porque yo veo esto. O sea, se nota que sabe dibujar muy bien, muy, muy peculiar.
Pero hay viñetas donde queda un poquito flaco el dibujo, ¿no? O debe ser el fondo, no sé. No, hay partes donde no se mira bien. Pero tiene un arte muy peculiar. Muy peculiar que no he visto. O me recuerda un poquito a Invasor Sim. Me recuerda un poquito la de el videojuego ese de Strafe. Algo de Strafe. Ahí luego lo recuerdo y igual lo pongo aquí en el video. Pero sí estoy seguro que es español y me gusta su arte. Pero creo que para entrar a esa historia creo que pudo haberlo hecho mejor, ¿no? Y a mi parecer, pero me agrada tu arte, viejo. Así que pasemos al siguiente Málaga. A ver, este manga se llama Joseph contra Cars. Bueno, hicieron un remake hecho manga de algo que ya existe, o un fanfic, o vamos a ver, ¿no? Ya poseo la piedra de Lisa Lisa. ¿Por qué no dijo la Super Asia y la máscara Yoyo? ¿Por qué dice máscara Yoyo y la piedra de Lisa Lisa? Bueno, no importa. Pero su dibujo. Ay, no te pases. Ok. No publiquen huevadas. No publiquen huevadas. Me gustó su dibujo. O sea, se me hace un dibujo que tiene potencial. Pero no, no creo que no tiene idea de Yoyo. Porque no se llama la piedra Lisa Lisa. Y no se llama la máscara de Yoyo. A lo que se está refiriendo. Pero su dibujo está muy bien. Viendo una página, así que. No suban huevadas. Ya vete del ciber. Ok, el siguiente manga se llama Antagonista. Este ya le había echado una ojeada. Por la mera portada se me hizo muy buena. Y creo que Antagonista, poner un título en español es como que wow. Vamos a ver, ¿no? Su dibujo me gustó. La verdad. Es un manga de peleas. Y bueno. Tiene como poderes de neón o algo parecido. O sea, creo que este manga tiene potencial. A lo que yo me refería es que hay trazos que son como parecen bocetos o vamos a decirlo como trazos sucios. Porque son como que pinceladas así rápidas, ¿no? Vamos a llamarlo así. Yo sé que tal vez debe ser la intención de esta. Pero quitando el hecho de eso. ¿No lo mató? Sí, les digo, miren. Esto es lo que yo me refiero, miren, yo me fijo en esto. No soy fan que se vea así. Yo preferiría que se vea tan siquiera. O sea, si no la quiere ser estético, está bien. Pero tampoco que parezca boceto, que tampoco parezca borrador, ¿no? Porque se me hace que tienes un buen dibujo y tienes un buen sentido de la acción. Se pueden ver en estos paneles. Pero hay partes así como que el fondo se ve así como que. Así como que a la hueva, pues. Parece cómic de periódico en algunas partes, ¿no? Así como se puede ver en esta. No digo que sea malo, ¿vale? Pero. No lo haría yo. Tal vez a la gente le parezca curioso, pero en dado caso que tu manga ganara, vamos a decirlo, yo como editor te diría: no hagas esos fondos. Obviamente, cuando uno gana, me imagino que va a dibujar a tinta o va a dibujar a digital con muchísimas más herramientas. Imagino que va a ser digital, ¿no? Pero no hagan esos fondos, ¿ok? O sea, no lo hagan, no lo hagan. Si pueden, si tienen la oportunidad de hacerlos más detallados, háganlo detallados. Miren, por ejemplo. Aquí esta parte, o sea, viendo esta cara, esta expresión femenina, o sea, a mí me gusta, o estas expresiones a mí me gustan, me agradan bastante. Aquí, bueno, un poquito de fanservice, aunque no se nota, no se nota, simplemente, porque es tapado por estos globos. Pero bueno, a un detalle, a los japoneses les gusta mucho, ¿no? Ese tipo de fanservice. Y un personaje así coqueto, como lo había mencionado en mi video de qué es lo que busca la gente en el manga o el anime. Pues son este tipo de cosas. Entonces el protagonista es muy rebelde. Y eso hace que sea
disfrutable. Aparte que tu dibujo es muy bueno en cuestión de... En cuestión de esto. O sea, y vuelvo a lo mismo. Si quieres hacer este tipo de trazados, está muy bien en los personajes. O sea, a mí me parece correcto. Pero, ok, obviamente, si vas a trabajar ya en tu manga, en dado caso de que gane un manga, tal vez sí te van a contratar a personas para que te dibujen los fondos y que sean fondos súper definidos, pero que tu dibujo de personajes se respete con tu arte. Porque a mí me gusta. Me encanta, me encanta. Este está muy bueno, me lo habían dicho en el directo, que si ya lo había leído, sí, y me gustó. Es que es bueno y tiene buena acción. Mira, por ejemplo, aquí, miren, el efecto blur o el efecto de que uno se mueva no necesariamente tiene que verse borroso. O sea, si ven mangas de acción, si vemos, por ejemplo, Dragon Ball, así tal vez ponga aquí un ejemplo en el video. No siempre se ve todo borroso, o sea, se ve como que se mueve, pero ponen aquí las líneas de acción a todo esto. Este defecto de luz me encanta, las líneas se ven perfecto, la pose de pelea se ve muy bien y respetas el de dónde está el enemigo. Si el enemigo está a la derecha, en la siguiente viñeta tiene que estar en la derecha. Si el protagonista está a la izquierda, el protagonista tiene que aparecer en la izquierda. X, Y, Z, o sea. Y al revés, ¿no? Pero me entienden el punto, ¿no? Este hombre o mujer, a ver, no me quiero equivocar. Es que viendo su chileno, chileno. Es que viendo su arte es muy bueno. Este promete mucho. Igual que el Slice of Life de los planetas, este también promete mucho. Porque tiene un toque muy bueno. Esto es lo que busca la chone. ¡Hola, miércoles! ¿Es un vato traicionero? ¿Qué fue? Bien. Me sorprendió bastante. Quitando los detalles del fondo y demás. Un digno candidato. Un digno candidato, viejos. Vean, vean antagonista y van a darse cuenta. Pero esta historia tiene mucho potencial. ¡Wow! Me sorprendió. Así que pasemos al siguiente manga. Bueno, la portada está muy bien. Pero hay algo de los colores que no me agradan. Creo que el coloreado no me gusta. El dibujo. Y otra vez empezamos con el universo. Ya extrañaba eso de que empiecen con el universo. Se nota que tiene un detalle con los diseños. ¿Sí? Tiene muy buen detalle con los diseños, pero ¿qué es esto, tío? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 paneles. Contexto súper pequeño. ¿Tú crees que lo voy a leer? Dime la verdad. ¿Tú leerías un manga así de ese tamaño? Yo no he visto mangas que tengan, o sea, mangas oficiales ya serializados, que tengan así. O sea, el mangaka va a estar así. No, no, tampoco. O sea, digo, ¿el lector va a estar así? No, no, no. Te ocupamos texto grande. Pero me agrada tu estilo. Puedes resumirlo en menos paneles. Pero esto es... Tienes buena expresión. Tienes buen estilo de la moda. O del diseño. 8 puntos nanotecnológicos. ¡Guau! ¡Hala! Ok, los poderes son cool. Pero no hagas esto, esta cosa.
No, 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 no. Mira, creo que tu manga tiene muchas cosas muy buenas, pero de tanta saturación de paneles que no me logro apreciarlo. O sea, si puedes reducirlo a la mitad en cada hoja, yo creo que estaría más que perfecto, pero esto no. Chécate. Y digan ustedes en el chat si ustedes podrían leer tanto así. Porque se nota que tiene muy buen arte, se nota que tiene muy buenas intenciones, pero es demasiado panel. Qué desperdicio, viejo. Tiene un diseño de terror, ¿no? Un poco de aire de terror. Es que vuelvo a lo mismo. Son demasiadas hojas. Pero no digo que su arte esté mal, no. Creo que su arte está muy bien. A veces me da miedo. Porque como que se ve un poquito deforme en ocasiones. Tiene muy buena acción. Es que no se ve mal, pero es que son tantos paneles que lo podría resumir en menos y hacer dibujos más grandes. Así como esta hoja. O sea, como esta hoja, perfecto. Pero pues muchos paneles aquí se pudo haber resumido en dos. Y aquí en uno sin texto, otro, mira, uno sin texto, con texto y sin texto. O texto corto, pero es que no logro leer nada. O aquí en esta parte, o sea, aquí lo hiciste perfectamente. Mira, tres paneles, una hoja, acción y bien, ¿no? Está perfecto. Pero luego volvemos a a los artículos de periódico. Todavía hay tiempo para hacer una revisión, sí. Te puede costar, sí, pero es que si ves este video, el men que hizo este manga, creo que tu manga tiene potencial tremendo, pero reduce los paneles. Ok, no se pierde la calidad. Y haz más grande el texto. El fondo está bien, pero haz más grande el texto, pero haciendo menos paneles. Porque yo creo que tienes muy buen arte. Algunas, una que otra deformada, pero creo que tienes muy buen arte y muy buen sentido de la acción. Otro manga que puede ser un candidato como antagonista. Ahorita yo creo que antagonista sería el top ahorita de en español. Así tal cual. Y que la gente debería de ver. Pero este también, Entropía, creo que tiene mucho potencial. Así que pues si puedes hacer una revisión y volver a mandar tu manga. O igual, en un capítulo 2 mandar una revisión. No sé si se pueda. Pero es que creo que le veo mucho potencial a tu manga. Pero mucho. Te voy a dar aquí un corazoncito igual aquí, ¿no? De los que me han gustado hoy. Este también, es que también este. Carcelero también. De hecho, creo que sí, la gran mayoría me ha gustado. Así que vamos con Investigator Brand. Vamos a ver. ¿Cómo se llama ese? El anime ese de los cortos donde hay un muchacho que se la pasa en su escritorio haciendo juegos y la otra morra lo quiere decir. ¡Ey! Pon atención a la clase. Bueno, aquí lo voy a poner en el video, pero vaya, me gusta. Este manga inspira como tranquilidad. Cero ni se cae. Ah, qué corto, pues. Ya empezaba a emocionarme, ya decía yo, otra joyita. Y se acaba en 8. Hay tiempo, pues. Hay tiempo para terminarlo. Lo que yo te podría decir es que los planes están bien. Haz más larga tu historia, ¿sí? Y si tienes algunos puntos que decir o que arreglar, hazlo. Pero bueno, pasamos al siguiente manga. El siguiente manga es Dorma. Qué buena portada. Estoy sacando de onda, no sé de qué trató. Sorry, me hiciste un mindfuck así tal cual. Pero muy extraño y yo creo que a los japoneses les va a gustar mucho. Muy extraño, viejo. Bueno, no sé si quiera hacer una comedia o quiera tomárselo en serio, pero
Otra vez el problema de los de muchos paneles, cuando tú puedes hacer un dibujo más grande para darte a notar más. Pero creo que este estudio también tiene potencial. Más se puede mejorar. Pero bueno, pasemos con el siguiente manga. Ok, deja aquí como la introducción, eso me gusta. Tu letra casi no se alcanza a distinguir. Creo que es un poquito engorrosa de leer en esta parte. Si bien pudiste haber dejado un cuadro blanco con letras negras, creo que se leería mejor. Tiene cosas buenas a la vez. O sea, no me gusta del todo, pero como que tiene algo. Algo que sí me recuerda un poco a Disney. Y a la vez está muy flojo tu arte. Porque no hay fondo ni nada. Pero creo que muy corto a la vez. Tiene potencial de algo, pero se nota que como que, o sea, sí dibujó y bastantes cosas buenas, pero también otras cosas que se quedaban escaseando, ¿no? Pasemos al último manga, chicos. El manga que vamos a ver hoy se llama Portal Force Destiny. Ah, la portada un poquito. El mundo sí me gustó. Cómo se mira, pero lo demás parece Pongoyuto. ¿Qué es esto? Qué coloreado tan más extraño estoy viendo. ¿Qué es este coloreado, viejo? A blanco y negro es tu fuerte, tu coloreado no. Parece que lo dibujaron con plumones. Oh, queda un poquito arruinado esto. Y esta letra, ¡ah! ¡Mis ojos! ¿Qué es esto? ¡A la miércoles! O sea, la font de texto está muy buena, pero ¿qué es esto? ¡Hala! Esto parece hecho en Paint. Quitando tu parte del coloreado, tiene cosas buenas tu dibujo, pero parece. No. ¿Qué es esto? No, 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 no. Pero bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante. Y bueno, como conclusiones finales, chicos, yo creo que han traído mucha calidad. O sea, han levantado la calidad de los mangas en español. Y hay unos que digo que, uy, no, vuélvelos a dibujar así, tal cual. O vuelve a tener una idea clara de lo que quieres. O hazlo un poquito más largo, como es el caso de este. Que le doy un corazón, pero es que termínalo. Hay cosas que tú tienes que ver y tienes que releer tu manga y decir, ¿sabes qué? ¿Esto me convence? No, o sea, decir, ¿sabes qué? Decir, no, esto no me gusta. Puedo hacerlo otra vez. Y pum, lo vuelves a hacer. Lo vuelves a dibujar mejor. Vuelves a tener una mejor crítica hacia tu manga y pum, lo vuelves a hacer, lo vuelves a dibujar con esa idea o una idea mejor y haces algo bueno, pero no te quedes a medias. O cuando veas que estás dibujando y estás coloreando en partes que no deben y sabes que las reglas dicen que no es a color, es monocromo, excepción de la portada, vuélvelo a hacer. O sea, haz un manga, o sea, si sí te puede costar mucho, te puede costar tal vez una semana terminarlo, 2 semanas, ¿no? Si te esfuerzas. Y decir, ¿sabes qué? ¿Esto quiero subir? No, ok. ¡Pum! Vamos a volverlo a rehacer. A ver, una historia mejor, que sea llamativa. Háblale a tus amigos y decirle, oye, amigo, chécate la historia, ¿cómo la estoy llevando? Oh, mira, doy mi opinión, yo creo que a esto le falta esto, esto y esto. O puedes trabajar en esto. O igual, tú te comparas con otros mangas, ves Black Clover, ves Boku no Hero, ves Fairy Tail, ves Dragon Ball y dices, o no sé, Monster, ves Death Note y dices, oye, ¿sabes qué? Voy a agarrar un poco de todo. A ver, Toriko, incluso Toriko, porque es un manga impresionante también, Toriko. ¿Sabes qué? A ver, creo que puedo trabajar en esto. Pero no, no entregues una página, no te pases de huevón. No entregues 8 páginas, termina tu historia cuando tienes algo bueno.
Y a veces no te excedas tampoco si tu historia ya casi casi estás en el clímax final. O sea, no. Tienes que empezar de poco. O sea, hay mangas que sí entienden su concepto. Y yo creo que Antagonista sería el que está ahorita en el top del manga español. Que entienden su concepto y que entienden cómo llegarlo. Sí, tienen detalles y demás, pero creo que ya saben. Pero no suman huevadas. Bueno. Así que bueno, chicos, díganme en su opinión. ¿Qué les pareció? Suscríbanse, compartan el video y denme su opinión acerca de la saga de videos y sobre en qué podría mejorar yo también, ¿no? Tal vez me falta ver cosas que no veo, ¿no? Pero bueno, cuídense. Hasta la próxima.